93.5 XFM. Y el equipo de Irapuato se destapó con goles. Viene una prueba sumamente dura. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, yo les quiero recordar que el otoño Veguza ya inició. E inicia estrenando con un Nissan Versa 2023 con 2 años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. No te arrepentirás. Nissan Versa, el auto que necesitas para arrebatar miradas. Visita tu distribuidor Nissan Veguza más cercano o ingresa a www.nissanveguza.com.mx. Consulta términos y condiciones. Bien, vamos a hablar primero, Quique Gallo, de la golea del equipo de Irapuato. Creo que hace lo correcto y hace lo justo. No quiero decir que se veía venir, pero hablamos desde el programa pasado acerca de la debilidad del equipo este del Inter de Querétaro. Se hablaba claramente de que tenía una victoria en el torneo y le había ganado por default al otro equipo de Halcones, sí, y que no tenía realmente mayor profundidad de este equipo. Y bueno, al final de cuentas, el Irapuato, que ha sido un equipo serio en casa, que ha sido un equipo potente, que ha sido un equipo goleador, pues se destapa con una goleada contra el equipo del Inter. Y al final de cuentas, creo que hace lo que le toca hacer, es decir, no golearlo no hubiera sido lo correcto. La entrada no fue en el mismo volumen del que venía entrando, creo que de alguna manera la gente no se retrató de la misma manera, pero al final de cuentas sigue teniendo el equipo de Irapuato muy buenas entradas. Su siguiente rival, ahí vamos a ver de qué se trata, otra salida que tiene el equipo de Irapuato, otra salida contra un equipo de arriba. Este es el primer lugar, es el equipo del Inter este de Racing este de Palmeiras, sí, este equipo de Boca del Río. Ándale. Va a jugar por ahí el equipo Irapuato y vamos a ver, ahí vamos a ver realmente de qué está hecho y si está para hacer cosas grandes. ¿Tú qué opinas de la trinca? ¿Cómo viste el juego, Quique? Sí, bueno, como dices, Beto, creo que era un resultado que tenía que buscarlo el Irapuato porque el Inter de Querétaro es un equipo de los más débiles en este grupo. 5 puntos tiene. En este sector, entonces imagínate, Gallo, si no aprovechabas este rival, sí, que si bien dejó ir en el camino el Irapuato, me parece dos rivales como estos en el camino a inicios del torneo, como pudo haber sido a lo mejor cuando vino Lobos, cuando vino el equipo de Zapopan, que ni siquiera había jugado y venía aquí simplemente a aguantar y el Irapuato no pudo sacar esos resultados, esas victorias. Ahora sí aprovecha la situación de Querétaro, le mete goleada y aprovechando, ¿no? Porque si bien el partido pasado no ha habido también un empate allá en Michoacán y ahora aprovechar esta situación, pues mejor por la diferencia de goles, aunque con la victoria no escalaste, ¿no? Tantas posiciones como le hubiera gustado al equipo Irapuato, pero ahí está, se viene, como dices, Beto, el equipo de Veracruz, donde enfrentar a otro equipo, ¿no? Ya enfrentó a Venados, no pudo, ya enfrentó a Salamanca, tampoco se le dio las cosas. Ahora vendrá este equipo de Veracruz, donde se es el líder general, incluso le ganó también a Venados, como lo hizo Salamanca. Está por ahí también el Cochis Cruz, que estuvo acá en Irapuato y que después se fue a Cruz Azul, anduvo por Inter Playa del Carmen, así que por ahí anda también este jugador fresero. Ponte XFM.